realmente una experiencia única. Había dos grandes desafíos, uno era Aconcagua y otro era poder cruzar los Andes en su momento. Bueno, una parte del grupo pudo hacer Aconcagua y ahora todo el grupo pudo hacer este cruce que realmente te pone la piel de gallina a ver que ese paso tiene tanta historia, tantas cosas ricas que realmente es muy difícil explicarlo todo lo que se siente durante el viaje. Nos decías que hubo dos días por lo menos que fueron extenuantes, es decir, que terminaron muy pero muy cansados. Contanos un poquito qué pasó, ¿no?, en esos días. Ah, bueno, el primer día fue un día tranquilo, que más o menos fue una caminata de 3-4 horas, donde ganamos unos 300 metros, realmente pocos metros de desnivel. Y el segundo día sí, sabíamos que iba a ser el día más duro, porque en 24 horas pasamos de estar a 180 metros sobre el nivel del mar, que está Winca, a estar a 4.500, que es donde está el Portillo Argentino, 4.500, 4.600. Y ese día ganamos 1.000 metros de altura y volvimos a perder 1.000 metros de altura. O sea, una vez que se pasó el portillo hasta donde era el campamento, había que ganarlos y después había que perderlos. Y bueno, realmente nos pegó la altura en ese momento. Estábamos sin casi nada de aclimatación y el día fue realmente largo, fueron entre 9 y 10 horas y media aproximadamente. Y sí, fue muy largo, muy duro. Después, una vez que ya aclimatamos, el resto de los días eran muy largos, pero ganando y perdiendo poca altura hasta que llegás al último día, que es el quinto, donde volvés a tener que volver a ganar casi 800, 900 metros de altura y volvés prácticamente a lo que es el nivel cero sobre el nivel del mar. O sea, tenés un gran ascenso que, si bien es paulatino, es grande, y después del lado chileno la bajada es muy abrupta, así que se hace con una técnica que se llama de acarreo, que es muy, muy divertida, pero es terriblemente cansadora. Y tiene un poquito de peligro, pero prácticamente nada. ¿El clima cómo estuvo? ¿Qué clima se vive allá a tantos metros de altura, más allá de que es prácticamente verano? Bueno, la realidad es que siempre los climas a esa altura son muy fríos. Estamos hablando de 10 grados, 12 grados bajo cero normalmente. Y nosotros, como siempre, creo que tenemos un día aparte. El día que pasamos el paso Piunquenes, que es el que divide Chile a Argentina, que está en la cordillera central, nos habían dicho que había que llevar la campera de pluma, los guantes y todo, y que íbamos a estar 10 minutos porque el frío que entra desde el Pacífico era complicado aguantarlo. Y bueno, y los guías venían diciendo, esto es re raro, y si ustedes ven alguna foto, yo estoy de manga corta, y lo del resto estábamos con un buzo, así que, bueno, había unas apuestas que nosotros decíamos que iba a estar bien, y gracias a Dios estuvo bueno. Ajá. Sí, sí. Bueno, Raúl, la verdad entonces es una experiencia, todo el grupo terminó bien, no hubo ningún tipo de inconvenientes físicos. No, como te digo, creo el segundo día sí nos pegó casi todo en la altura y un poco de cansancio, pero después realmente el equipo estaba fuerte porque una vez que aclimatamos no sentimos más ningún inconveniente, habíamos estado entrenando todos desde mayo más o menos, andábamos todo el mundo haciendo distintas actividades para poder hacer, así que el grupo en sí estaba fuerte. Y bueno, por ahí faltaba un poco el aire, porque se nos caían un poquito las lágrimas o algo, porque el lugar realmente es algo extraordinario, algo espectacular, y saber que tiene tanta historia más todavía. Robertito terminó bien. Sí, el segundo día casi le ponemos la mula, ¿eh? No, de 10. El segundo día le pegó mucho, sí, realmente estuvo mal, como tuvimos todos, ¿eh? Pero él fue uno de los que más le pegó, pero es de fierro el enano, ¿eh? Así que ahí nomás se compuso y después una barbaridad, muy lindo todo.